de iniciar el programa, siempre habían rumores que la primera amenaza del Parque Nacional Tikal no solamente desastre natural, sino también factores humanos causados por los habitantes que viven alrededor, porque ellos, ya que no tienen un trabajo o constante, siempre a meterse dentro de área protegida, cortando árboles, vendiendo árboles, cazando animales, en peor caso, buscando asalto a los turistas, ¿no? Eso no debe de suceder. Entonces, tal vez enseñando desde niñez, podremos contribuir un poquito a cambiar este tipo de idea. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva junto con el gobierno de Guatemala y utilizando adecuadamente centros de conservación, tal vez podemos desarrollar un poco más la realización de varios proyectos. Y también, junto con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y diversificar el curso de capacitación un poco más y ampliar el proyecto comunitario a partir del próximo año. Porque a cada fase nosotros tenemos firmado un convenio con JICA hasta en marzo de 2017. Y como Universidad de Kanazawa, nosotros queremos hacer un modelo que nosotros profesionalmente llamamos como modelo Tikal para utilización y conservación de recursos culturales. Y estos queremos aplicar, por ejemplo, a Honduras, El Salvador y otros países, si es posible, al área del sureste de Asia y otros lugares. Bien. Estaba hablando ahora de los programas que estamos realizando en Guatemala. Entonces voy a hablar entonces de esto del tiempo, o caso de Honduras. Después de graduarme en la Universidad de Kanazawa, en la edad de ustedes aproximadamente, yo fui, hace ya mucho tiempo, enviado a Honduras por servicio de los voluntariados del gobierno de Japón, como un arqueólogo de singularidad a este sitio de Copán. Hace muchos años para ayudar a investigación y restauración. Entonces mi experiencia con Área Maya inició aquí en Honduras. Entonces, bueno, mis dos hijos nacieron en Honduras y que ellos saben que no quieren decir que nacieron en Honduras, pero nacieron allá. Ellos manejan completamente español porque en escuela primaria fueron aquí en Honduras y después pasamos a Guatemala y en Guatemala hay una escuela japonesa, entonces ahí se graduaron, pero otra vez el colegio fueron a un colegio de Guatemala, después vinieron a la Universidad de Japón, entonces eso dieron una ventaja bastante fuerte a mis hijos porque manejan tres idiomas diferentes, español, inglés y japonés. Pero este Honduras es otro país colindante a Guatemala que tiene un sitio arqueológico muy famoso en la civilización maya que se llama Copán. En listado de patrimonio mundial está registrado como sitio o maya de Copán. Arqueólogos del siglo XX, principio del siglo XX, nos dejaron un dicho muy famoso entre nosotros. Si Tikal es Nueva York, Copán sería París. Tikal es muy famoso, es un pirámide muy alto de 55 o 70 metros de altura. Es enorme pirámide lo dejaron los mayas antiguos, pero la Copán no existe en pirámides altos, pero su arte de piedra es algo excepcional. Y los mayas antiguos no tenían
instrumento de metal. Ellos no sabían nada de fabricación de metal, sino solo tenían instrumento de piedras. Entonces, utilizando el instrumento de piedra más dura, ellos inscribieron y fabricaron estas esculturas, algo increíble. Entonces, bueno, antes de instalarnos en Japón, durante muchos años, con más de 10 años, yo fui director de Copán. Si alguien de ustedes ha venido a Copán ese tiempo, seguramente yo estaba en Parque Arqueológico Copán, dirigiendo proyectos arqueológicos y conservación. ¿Por qué hasta 2009? Porque en 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras. Entonces era gobierno de los países, Japón, Europa, Estados Unidos y todo, ya, suspendieron todo tipo de relaciones diplomáticas y de apoyo internacional. Bueno, actualmente ya se restableció un gobierno democrático y nuevamente están haciendo otros proyectos. Entonces, el sitio web de Copán es famoso por las esculturas tridimensionales que solamente existen en el sitio web de Copán y Quirigua, que está en Guatemala, porque Quirigua fue una colonia de aquí de Copán, reinado de Copán. Entonces hay otros sitios no tan famosos internacionalmente, pero como centros secundarios que llamamos nosotros en territorio de Honduras, que tienen este tipo de esculturas. The mystique, the intrigue, the dynasty. It's a trip back in time. Way back, 13 centuries back, ancient Maya civilization doesn't get more fascinating than this. In the foothills of western Honduras, the ruins of Copan. The Acropolis, the plazas, the temples, and the tombs tell the tale of a flourishing city of kings and gods. Copan is the Maya's crowning artistic achievement with stunningly ornate sculpture. Hieroglyphic stairway confirms the city's history with the longest known text in the New World. Near the stairway in the Great Plaza, a ball court, where markers resemble macaw heads. Copan was mysteriously abandoned shortly after the year 800, but the remarkable ruins still demonstrate the deity's mighty influence over its people. And today, archaeologists continue to excavate the city. Be part of that exploration in Honduras, the Central America you know, the country you'll love. Suben a través de internet, donde ustedes pueden ver por internet. Y área urbana de Copán es este sitio muy bonito, se encuentra entre un valle intermontañoso cerca del río de Copán, aproximadamente 16 kilómetros cuadrados. Actualmente nosotros tenemos aquí este grupo investigando. Y este año precisamente, que voy después de regresar a Japón, una semana después voy a Honduras, porque vamos a firmar un nuevo convenio con el gobierno de Honduras para trabajar aquí, Great Plaza. Entonces, la Universidad de Kanazawa en 2013, entonces presidente de la universidad con una comitiva visitó a Honduras y firmamos con un convenio de intercambio de cooperación recíproca con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que es ente gubernamental de Honduras, de investigar, cuidar, conservar, aprovechar este sitio de patrimonio mundial. Entonces, la Universidad de Kanazawa y sitio de Copán, aquí también, igual a Tikal, estamos realizando varias actividades. Investigación de estudio, por el momento hemos concentrado en los estudios de conservación de panel de estuco Margarita y Llenar
Esto, por ejemplo, en la revista National Geographic, ustedes pueden ver algunos descubrimientos que han hecho Universidad de Pensilvania y otras universidades de Estados Unidos. Lo malo, por decirlo así, de ellos, ellos hacen descubrimientos, hacen propagandas y publican, pero hasta ahí, y lo dejan sin hacer ningún tratamiento de conservación. Entonces, para hondureños, para el gobierno de Honduras, es muy importante seguir conservando descubrimiento. Entonces, con una empresa japonesa estamos apoyando a esa iniciativa. También esta actividad de escuela de campo de los estudiantes de la Universidad de Kanazawa que realizamos, bueno, este programa fue de nivel máster, primer año de grado de maestría. No solamente llevé a los estudiantes japoneses, sino de China y de Tailandia y de Indonesia y de Vietnam, porque en la Universidad de Kanazawa tenemos un programa de becas en estudio de recursos culturales, y algunos de estos países no tienen ni siquiera relaciones diplomáticas con Honduras, pero el gobierno de Honduras está abierto a recibir estos estudiantes y emitieron visas especiales. Entonces no hubo ningún problema para realizar este tipo de escuela de campo. Y también el año pasado organizamos un simposio de Honduras, simposio de turismo en Honduras. Y también estamos contribuyendo a la instalación de los museos, que con la visita de la princesa de la realeza japonesa, en 8 de diciembre del año pasado inauguramos un museo digital, Mero Centro de Copán Ruinas. Entonces, tanto Tikal como en Honduras, estamos como universidad haciendo muchos programas. Entonces, una de las propuestas que la sede de la universidad me encargó es que intercambio en el futuro con la Universidad de Kanazawa y entre la Universidad de Kanazawa y la Universidad de Santiago de Compostela no se limite solamente intercambio bilateral, sino que tal vez utilizando o sitios de patrimonio mundial de Centroamérica, que la Universidad de Kanazawa ya tiene instalada, tiene sedes, contactos, podemos hacer algunas actividades en conjunto. Bueno, muchas gracias.